Listo. Bueno. Hola, hola, buenos días, re, buenos días, me oyen bien. Yo sí, señor. Bueno. Si Buenos es que... días. Hola, hola, Andrés. Si es que estaba teniendo aquí un pequeño problema con la, con la cámara y pensé que era todo el tema. Bueno, esperemos un momentico mientras se conectan los demás y arrancamos. ¿Profe, nos toca prender la cámara? no. Ni yo, ni yo, no sé qué le pasó a la mía, entonces ni yo tengo la mía activada. ¿Cómo les voy a decir a ustedes que la pongan? Es que, como me está molestando la cámara también, entonces no sé, no, no sé, estaba bien y, y se fue. Y no, no le encuentro el, no le encuentro el, la tenía ahorita activada hace un momentico y se fue. Ay, ay, ay. dónde está singerlink bueno ahorita la Bueno, ahorita la arreglamos, no hay problema. ¿Qué más muchachos? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, buen día. ¿Cómo va todo? Bien. Bueno, ¿quién quiere empezar con su lectura? Sí, señor. Bueno. ¿Qué vas a leer, Edna? Eh, tengo dos, 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 dos lecturas para, para, dos fragmentos para leer. Una, una poesía y otra, un, ¿un qué? Un libro que estoy leyendo. Voy a leer el comienzo de ese libro, una, una hojita. Por supuesto, como les había dicho. De esas dos lecturas, ¿con cuál vas a empezar? Mmm. Con, con, con el libro. Bueno, con el fragmento del libro. ¿De qué libro es? Se llama Expediente Negro y tiene una colección de varios libros. Eh, que se llama El exterminio de los pieles rojas. Ok. ¿De quién es? ¿Quién lo escribió? El Expediente Negro. Ay, profe. Que... Expediente Negro. No, no, no tiene, no tiene ahí, simplemente es como una conjugación, es un conjunto de, de libros que están ahí, pero no sé quién lo escribió, de Editorial Forja, pero no. ¿Y el, y, el, ¿Y el fragmento del libro que vas a leer es de quién? El exterminio de los pieles rojas, se llama Una masacre sin piedad, pero no sé de quién es, profe. Bueno. Listo, Edna. Vale. El exterminio de los pieles rojas. Una masacre sin piedad. El niño prende el televisor. Un enmascarado, musculoso, valiente y galopando a toda velocidad en su caballo blanco, enviste al enemigo. Una polvareda invade la pantalla. Hay un sol canicular. El niño está tenso. La vida del llanero solitario corre peligro. Las cámaras, dando un giro repentino, enfocan al malo. Se trata de unos feroces pieles rojas, de esos, de esos que comen carne humana. Otra vez. Otra vez. Desde el principio. El niño prende el teléfono. Suéltate más, Edna, por favor. Señor. Suéltate, suéltate más. Cuenta la historia. Cuenta, Listo. interpreta lo que estás leyendo. Cuenta la historia de lo que estás. Leyendo ahí en la pantalla, ya se arregló esta vaina. Listo. El niño prende el televisor. Un enmascarado, musculoso, valiente y galopando a toda velocidad en su caballo blanco en vista al enemigo. Una polvareda invade la pantalla. Hay un sol canicular. El niño está tenso. La vida del llanero solitario corre peligro. Las cámaras, dando un giro repentino, enfocan al malo. Se trata de unos feroces pieles rojas, de esos que comen carne humana. El joven televidente los mira entre embelesado y aterrorizado. Hay un primer plano con los rostros de los salvajes. Indudablemente, esto no lo piensa el niño, sino su padre. Los extras de esta película han sido sacados de una penitenciaría. San Quintín. No es? Está... Profe. Sí, sin equivocarte. <laughs> sí, señor. Bueno, el niño prende el televisor, un enmascarado, musculoso, valiente y galopando a toda velocidad en su caballo blanco en vista al enemigo. Una polvareda invade la pantalla, hay un sol canicular. El niño está tenso, la vida del llanero solitario corre peligro. Las cámaras, dando un giro repentino, enfocan al malo. Se trata de unos feroces pieles rojas, de esos que comen carne humana. El joven televidente los mira embelezado y aterrorizado. Hay un primer plano con los rostros de los salvajes. Indudablemente, esto no lo piensa el niño, sino su padre. Los extras de la película han sido sacados de una penitenciaría, San Quintín quizás. Narices chatas, expresión turbia, bocas desdentadas, dan griticos. Algunos danzan descontroladamente, otros se revuelcan en el piso. ¿Cómo ponerle en tela de juicio? Son malos y distintos y sedientos de sangre, pero no resistirá la embestida del llanero. Esto no es sino una de tantas escenas del oeste con las que hemos sido literalmente hemos bombardeados desde nuestra más tierna infancia. Cuando en los Estados Unidos se realizó una encuesta acerca de la opinión que tenían los niños blancos sobre los pieles rojas, la abrumadora mayoría reflejó una actitud francamente negativa. Preguntando al azar por qué opinaban mal de los indios, uno de los encuestados respondió. Una vez vi en la televisión que un piel roja quería echar a Bot Bunny en una olla para después comérselo. Un argumento tan contundente como cualquier otro. El caso es que no solo en la televisión, con una innumerable cantidad de variantes, sino también en otros medios como el cine, la prensa y los libros, el piel roja es la propia encarnación del demonio. Si no está matando, está mostrando sus feos dientes de antropófago. A veces oímos que los blancos también matan, pero es distinto, es en defensa propia, sin querer, claro está. Desgraciadamente, en este tema, como en tantos otros, las cosas no son tan simples como nos las han querido mostrar. Lo malo de la historia es que, por lo general, está escrita por el ganador los conflictos que comenzaron hace siglos y que haciendo gala de la imparcialidad podríamos describir inicialmente como el choque entre dos culturas completamente distintas terminó siendo contada a las generaciones posteriores como la epopeya del bien contra el mal y de la misma manera que en otros países se borran fechas y nombres inconvenientes de las enciclopedias y tratados, los autores estadounidenses han omitido hasta época reciente un montón de capítulos desagradables de en los que concierne a las relaciones entre blancos y pilas rojas en Norteamérica. De hecho, son las masacres, las torturas y los crímenes, teniendo como móvil una baja codicia y una ambición sin límites de parte de los blancos, es decir, del llanero solitario, Buffalo Bill, Daniel Boone y el mismísimo Bob Bonin, lo que constituye la verdadera historia. Una historia que pudo suscitar la admirable de Hitler, quien la tenía como modelo de exterminio de las razas inferiores, una historia increíblemente dura y muy reveladora. Listo, profe. Ok, Edna. Demasiadas fallas. Demasiadas. Sí, Al final, incluso te estabas quedando sin aire. Al final, te estabas quedando sin aire, desconcentrada completamente. No hay interpretación. ¿Vale? Está muy plana tu lectura. Ojalá que la. Poesía sea mejor, ¿vale? Claudia. Ok. Yo tengo dos cosas. Una es una entrevista a Salvador Dalí del libro Grandes Artistas y Otras Figuras del Arte, del libro Boca. Uh -huh. Y la otra es un cuento infantil. Entonces dígame con cuál empiezo. Bueno, entonces vamos aquí con la entrevista. Salvador Dalí. Detesto a los animales domésticos, perros, gatos, niños. Por Leonel Estrada. El poeta Leonel Estrada fue una de las principales puntas de lanza del arte en Colombia. Se inventó y dirigió las cuatro bienales de Coltejer y durante sus 91 años de vida siempre se mantuvo atento a todo lo que pasaba en el arte contemporáneo. El maestro, como lo conocían sus amigos, murió hace poco de un mes. Pero dentro de su legado se encuentra esta fabulosa entrevista con Salvador Dalí, publicada el 18 de marzo de 1964 en las lecturas dominicales de El Tiempo. La gente conoce más de la vida íntima de Salvador Dalí que de su corriente existencia. Su biografía y su obra se han envuelto en un misterio y en una especie de promoción comercial. Pero, como afirman alguien, no es él quien va tras la propaganda periodística, sino que ésta lo persigue a donde él va. En cualquier persona que haya seguido su discutida trayectoria, cabe la posibilidad de conocerlo algún día en una de sus situaciones extravagantes, ya sea por ejemplo dictando una conferencia vestido de buzo o tomando un baño de mar con traje de corsario. Yo lo conocí en la forma más inesperada y original, dentro de un complejo carácter. Le conocí en el cocktail room del hotel San Regis de Nueva York. Tomándote con tostadas, era de esperar que en tal sitio estuviera celebrando su última exposición de la galería Coetner y con varios amigos compartiera las copas de algún extraño licor, pero no fue así. Tomaba una taza de té y con la sencillez de cualquier parroquiano la acompañaba con discretos mordiscos de un pan untado de mantequilla. Tampoco llevaba uno de sus estrafalarios atuendos. Estaba con un traje corriente y una corbata azul oscura. Un segundito. Entre sus rodillas sostenía un bastón con empuñadura de oro. Cuando le invité a venir a nuestra mesa, me respondió amablemente que iba a salir, pero que en pocos minutos regresaría. Creí que era una evasiva y descarté la posibilidad de intercambiar palabras con una de las figuras más discutidas del arte y una de las personalidades más complejas de este siglo. Cinco minutos más tarde vino a nosotros y ordenó un té inglés con tostadas. Así se inició nuestra inolvidable charla. Esa tarde me acompañaba también la pareja de Obregón de México y mi esposa. Inició la conversación en francés, pero pronto apareció el castellano. Cuando Salvador Dalí llega a Nueva York, habla en francés. Cuando regresa a París, habla en inglés. Y siempre habla castellano. Lo hace con acento marcadamente español, pero en un tono sencillo y simple, casi inesperado en él. Mientras está en Manhattan, vive en el mismo hotel donde lo encontramos, en el Sand Regia, Quinta Avenida de la calle 55. Allí vive, come, duerme y pinta. Allí también está su adorada gala su esposa y modelo. Es increíble que en una habitación de hotel de tamaño limitado, en el corazón de una ciudad ruidosa y perturbadora, pueda realizar sus cuadros, hacer tangibles sus situaciones oníricas, dar forma a sus sueños y, lo que es más importante, entrar en sus trances místicos. Es un hombre admirable. Su manera de ser extravagante, sus voces tan comentadas siempre por la prensa, lo han hecho tomar por un farandulero o un comediante. Sin embargo, sus cuadros están en los mejores museos del mundo y su imaginación y talento lo sitúan entre los ingenios del siglo XX. Yo creo que Dalí es auténtico, aunque contradictorio. Quizás ha llegado a vivir simultáneamente en el mundo de los sueños, en el cosmos nuclear y en una eternidad metafísica de la cual habla constantemente. Dalí no es pues un mito periodístico, es una realidad genial. Nos comenta que se siente bien viviendo en Nueva York y que es feliz viendo llegar el dinero de sus exposiciones. Adoro el argent, llega en cheques y yo los consigno en el banco. Adoro el dinero, pero antes de todo adoro a Gala. La esposa le pregunta que se adora el dinero por su fruto de su trabajo, pero él aclara que no. Siempre me ha deslumbrado el oro en cualquier forma que se presente. Los alquimistas trataban de convertir todo en oro nos explica que aunque parezca ilógico, él sigue siendo místico. Recordamos que en el año 1941, André Breton y Benjamin Peret destituyen de la fama y cierran todas las puertas de Europa a Dalí y a su pintura. Lo califican de impostor. Sin embargo, su obra sigue en marcha y decide sacar el mayor provecho de todo este escándalo. Ese año de 1941 es definitivo en la vida del artista. Dice que es el año de su examen de conciencia publica su llamada vida secreta y comienza a escribir el manifiesto místico, el cual aparece en latín 10 años más tarde. Es también el comienzo de su redacción moral y económica. Para muchos, Dalí es un loco, pero él aclara que la única diferencia que hay entre un loco y él es que él no está loco. Dalí insiste constantemente en ser un místico y manifiesta vivo maravillado, deslumbrado y obsedido ante la grandeza y suntuosidad del catolicismo. Sin embargo, su manifiesto es muy convincente en el capo religioso, ni es muy claro su misticismo, de la sensación de que confunde el misticismo con la fantasía religiosa. De todas maneras, aunque se dude de su alardeo catolicismo y de su fe, tiene una serie de obras elocuentes que son testimonio de su religiosidad. La Madonna de Port Lieant el Cristo, la Cena, Santiago y el Apóstol, entre otras. Hoy en día se ve a Dalí sereno y seguro. Todo ahora es fruto de mis crisis, rebeldía y debilidades pasadas, dice el artista. Sigue la entrevista, pero entonces hasta ahí paramos. Bueno, sí, porque si no, entonces después, con la velocidad que, que empezaste a tomar, tal vez de pronto se hubiera, se hubiera perdido un poquito la idea. Iba todo muy bien, hasta que en algún momento empezaste a apurar el texto. Empezaste a, a leer más rápido, a ir a comerte un poquito las pausas, ¿vale? ¿Y sabes por qué, profe? Porque estaba pensando que, me estaba, que estaba muy largo y que los demás tenían que leer. Entonces me dije, voy a apurarme. ¿Cómo, por qué, no? Sí, ok. Tenemos hora y media. Listo no hay no hay por qué apurarse aparte de todo vuelvo y te digo ibas uh -huh. llevando un buen ritmo una buena cadencia entre otras cosas porque tú lees muy bien Claudia tú tienes un excel, unas excelentes formas de lectura pero de un momento a otro empezaste a acelerar entonces no pienses cuando estés leyendo okay. tómate todo el tiempo del mundo para leer el texto cuando nosotros estemos leyendo una cuña o cuando estemos leyendo un texto comercial tenemos que tener pues obviamente vamos a estar limitados por el tiempo, ¿vale? Pero hay uh -huh. 10 mil millones de herramientas para poder comprimir ese tiempo. Lo importante es que la interpretación, lo importante es que la, la, la buena lectura, las pausas, que el oyente pueda entender qué es lo que quiere decir el autor o qué era lo que quería expresar el autor de esa entrevista. Porque es que una cosa es que el tipo la escriba. Y otra cosa es que nosotros tengamos que expresarla, ¿de acuerdo? Y uh -huh. que nosotros tenemos que darle la interpretación correcta. Yo quiero que ustedes piensen siempre en que más adelante, cuando tengamos que hacer la parte comercial, yo quiero que ustedes piensen siempre que siempre nosotros con nuestra voz tenemos que expresar lo que el cliente quiere escuchar, lo que el eh, creativo quiere expresar con la idea que él tiene, ¿vale? Entonces, de, de eso se trata. No nos apuremos. Por eso digo, tenemos hora y media para practicar. Y afortunadamente el grupo no es tan numeroso. Entonces no hay problema. ¿Vale? ¿Sigo con el cuento o lo hacemos después? Eh, después. Espérame Listo. un segundo. ¿Quién quiere continuar? Entonces sigo con el cuento, profe, porque no están ahí está la tabla Ouija. están ahí. ¿Quién sigue? Ninguno. Bueno, entonces vamos por orden de por orden de list, por orden de por orden, de, por orden alfabético, vale. Entonces en ese caso le correspondería a Cabrera Claudia no 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 le correspondería a Susa Felipe yo va a leer eh, son dos poemas profe el primero es de Mario Benedetti y el segundo de Pablo Neruda el de Mario Benedetti ¿cómo se llama Ay, profe, no, no tengo el nombre, no, no anoté el nombre. Ay. ¿Y el de Pablo Neruda, cómo se llama? Tampoco, profe, no, o sea, solo los, eh, los escribí, más no puse el nombre. Pues es que si los escribió, debería tener el nombre. Pues ya, ya lo averiguó, profe, al final de, le digo el nombre. Bueno, ¿con cuál va a empezar? Con el de Mario Benedetti. Con el de Mario Benedetti, bueno. Me imagino que investigó al autor. No, profe, tampoco. Uh -huh. Bueno, lo escuchamos. Listo. Porque te tengo y no porque te pienso. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo, amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres linda, desde el pie hasta el alma. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo. Pequeña y dulce. Corazón, coraza. Porque eres mía. Porque no eres mía. Porque te miro y muero. Y peor que muero si no te miro amor. Si no te miro. Porque tú siempre existes donde quieras. Pero existes mejor donde te quiero porque tu boca sangre y tienes frío. Tengo que amarte amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre. Ese es el primero, profe, yo voy a leer el segundo. Y aunque la noche pase y yo te tenga y tú no. Le faltó ese pedazo. Eso es de corazón coraza de Mario Benedetti. Ah, ok, profe, gracias. Vale. Y bueno, gracias por el boletín informativo. Ahora sí, interprete lo que acaba de leer. Vuelva a leer entonces? No, no, sí, <laughs> interprételo. Pues claro, vuélvalo a leer. Porque te tengo y no porque te pienso. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo, amor, porque has venido a recoger tu imagen. Y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce. Corazón, coraza. Porque eres mía porque no eres mía porque te miro y muero y peor que muero si no te miro amor si no te miro porque tú siempre existes donde quieras pero existes mejor donde te quiero porque tu boca sangre y tienes frío tengo que amarte amor tengo que amarte aunque esta herida duela como dos aunque te busque y no te encuentre. Bueno, bien, este ya, esta segunda parte le salió mucho mejor, aunque hay que seguirlo trabajando. Este poema Corazón, coraza es de mucho dolor, es una ausencia, ¿vale? Por lo tanto, sí, hay señor. que expresar esa ausencia, ese dolor. Ya al final le iba tomando, se iba soltando, en la medida que se iba soltando, le iba ya tomando más. El sentimiento que expresa Mario Benedetti en esa, en esa lectura, de acuerdo, pero hay que soltar. Y aparte de todo, hay que vocalizar un poquito más porque le están saliendo, sobre todo con la letra D, se está quedando, se le está pegando, ¿vale? Entonces es como cuando nosotros decimos está pegado, ¿vale? No, es está pegado. Listo, entonces ten cuidado con eso. Articulación, vocalización. ¿Listo, profe, Leo el segundo? No. ¿No? ¿Así? ¿Ah, bueno. No. ¿Quién sigue? Ahorita lo leemos. ¿Quién sigue? Ah, ¿verdad que vamos en orden alfabético? Le corresponde a Juliana Rodríguez. Juliana. Hola, Chilla. Sí, eh, tengo dos. Eh, uno es un fragmento de un libro que se llama El Entre qué? Nosotros. ¿Cómo? ¿Tienes dos qué? Dos, dos textos. Ah, ok. Eh, <laughs> eh, uno es un fragmento de un libro que se llama El Entre Nosotros de Anna Mayers. Uh -huh. Y otro es, pues, es como un poema. Sí, es un poema de un libro que tiene varios poemas. de... En el Rojas Castillo, que se llama Desde las Sombras. Ok. ¿Con cuál vas a empezar? Eh, con el poema, pues. ¿Con el poema? Ajá. No, no son dos bien. poemas. No, es un poema y un fragmento de un libro normal. Ok. Vale, entonces vas a empezar con el poema de Enel Rojas Castillo. Sí. Listo. Se llama camino. Ok. Las estaciones eternizan tanto los días como tu partida. Los recuerdos, el abandono, los males atados a la luna alargan las auroras, en duelo de promesas, con vientos de ausencia y miradas de olvido. Tal vez en el caserío, nuevas canciones tapizan el parque en el que una mañana encontré la luz que delineó la esperanza de mi camino y abrigó mi vida desde aquel invierno. En las nostalgias del poblado queda una luz tenue, tal vez tu balcón sombrío, quizá la vela de mi insomnio, en noches de estancias frías y con anhelos diluidos al alba. Por caminos cansados, tras los cerros y volcanes, mi ilusión te busca. Estoy perdido en la neblina de la cascada. Se desvanece la visión y tu retrato. En mi granja, lo único real es tu ausencia. Ese es el primero, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Creo que podrías haberle dado un poquitico más de un sentimiento más como nostálgico. El, el autor aquí está haciendo una remembranza, ¿cierto? Entonces pudiste haber bajado un poco más el tono de la voz, ¿vale? Tener cuidado con las pausas, creo que estás haciendo algunas que no van, ¿vale? O de pronto puede ser que que lo estés leyendo de alguna manera en donde estás utilizando unas pausas que no son, ¿vale? Entonces, eh, pensaría yo que debería ser más fluida la, esa lectura, ¿de acuerdo? Y baja un poquito el tono de la voz para okay. que dé un aire como un poquito más dramático, como más nostálgico, ¿de acuerdo? Sin embargo, tu lectura, aparte de esas dos, esos dos detalles, creo que, creo que estuvo bien, ¿vale? Listo, profesor. ¿Voy con el otro? No, espérame. Ok. Seguimos. Entonces, eh, íbamos con, eh, con Juliana. Sigue Juan Ruiz. Juan Pablo. Hola, profe. Profe, eh, Señor. yo le quería hacer una pregunta. Dígamelo. Pues que como se la después había hablado como de si teníamos letras de canciones pues como que las cantáramos Pero no sé si está permitido o, o no, pues yo no. tengo las dos preparadas por si acaso No, no está permitido Ya, bueno, entonces tengo un cuento que pues conocemos todos que se llama el Sastrecillo Valiente El Sastrecillo Valiente es un cuento bastante extenso, lo va a leer todo pues no sé, profe, pues, si se puede, si no, pues tengo no, como un... Se puede acá. porque nos queda, nos queda... Lea un pedazo, un buen pedazo uh -huh. del libro, por lo menos unas dos páginas de su libro. Sí. Listo, aquí lo tengo. Bueno, dice así. Tras matar a siete moscas de un golpe, un pequeño sastre se sintió orgulloso e hizo saber a todos que había matado a siete de un golpe. Pensando que serían personas, la gente comenzó a creer que era un gran guerrero. Aprovechando su ingenio, consiguió impresionar primero a un gigante y sus amigos. Pablo, señor, lea despacio e interprete lo que está leyendo. Porque está leyendo vale. como si fueran noticias. Vale. Dele la importancia, la grandeza, la, la el, el dramatismo hacia lo positivo. Que tiene ese cuento bueno tras matar a siete moscas de un golpe un pequeño sastre se sintió muy orgulloso e hizo saber a todos que había matado a siete de un golpe pensando que serían personas la gente comenzó a creer que era un gran guerrero aprovechando su ingenio consiguió impresionar primero a un gigante y sus amigos y luego al propio rey quien con grandes promesas le sometió distintas pruebas para liberar el reino de dos gigantes, un unicornio y un jabalí. El sastrecillo la superó todas gracias a su ingenio, lo que confirmó a todos que era un terrible guerrero, y de esta forma consiguió la mitad del reino y la mano de la princesa. ¿Ya? ¿Ya? tampoco. Uh -huh. Esas fueron dos páginas. No, pero si es un resumen corto. Bro. Pero es que ya lo tengo todo completo, pero me digo que queda muy largo. Por eso, lea dos páginas. Bueno. Una mañana de primavera se encontraba un humilde sastrecillo sentado junto a su mesa. Despacio. Al lado de la venta. Otra vez. Una mañana de primavera se encontraba un humilde sastrecillo sentado junto a su mesa, al lado de la ventana, y estaba de buen humor, también cosía con entusiasmo. En esto, una campesina pasaba por la calle pregonando su mercancía. Vendo buena mermelada, vendo buena mermelada. Esto sonaba gloria en los oídos del sastrecillo, que asomó su fina cabeza por la ventana y llamó a la vendedora. Venga, buena mujer que aquí la libiaremos de su mercancía. Subió la campesina a las escaleras que llevaban hasta el taller de con su pesada cesta de cuesta. Tuvo que sacar todos los tarros que traía para enseñárselos al sastre. Este los miraba y volvió a mirar uno por uno, metiendo en ellos las narices. Por fin dijo, la mermelada me parece buena, así que pésame dos onzas. Buena mujer, y si llegas al cuarto de libra, no vamos a discutir por eso. La mujer que esperaba una mejor venta le dijo que pedía y que se marchó, malhumorada y refunfuñando. Muy bien, exclamó el sastrecillo, que Dios me bendiga esta mermelada y me dé salud y fuerza. Y sacando un pan de la despensa, cortó una rebanada grande y lo unió de mermelada. Parece que nos habrá mal, se dijo él mismo, pero antes de probarla, terminaré este jabón. De la rebanada de pan sobre la mesa y continuó cosiendo y tan contento estaba que las puntadas le salían cada vez más largas. Mientras tanto, el dulce aroma que se desprendía de la mermelada se extendía por la habitación, hasta las paredes donde las moscas se amontonaban en gran número. Estas sintiéndose atraídas por el olor se lanzaron sobre el pan como un verdadero enjambre. Ya por. Bueno. Yo quiero que ustedes entiendan en lo que es realmente interpretar, ¿de acuerdo? Si ustedes están haciendo una lectura de un cuento, metan al oyente en, el, en la historia del cuento, con la interpretación de su voz. Por ejemplo, en ese pedazo en donde usted dice, y había una señora que pregonaba a la venta, sí, ese pedacito ahí donde dice, pregonaba, hagan el pregón, no les dé pena. Es que quién está en su casa para que les dé pena hacer las cosas. Vendo mermelada, vendo mermelada. ¿Cierto? Interpreten lo que está ahí en el texto. Eso es lo que está pasando. Hagan la descripción con su voz. ¿Vale? Cuenten la historia como es. ¿De acuerdo? No les dé pena. No les dé pena vale porque más adelante ustedes lo van a tener que hacer en un estudio enfrente de muchas personas y lo chévere de interpretar estas lecturas es precisamente eso meterse en los zapatos de los personajes que aparecen ahí así no cambiemos la voz no hay necesidad de hacerlo vale estamos contando una historia es como cuando contamos un chisme vale es exactamente lo mismo oiga si vio qué tal que Juanita le dijo a esta no y es que se puso brava y ay es que no sé qué y... Eso sí lo hacemos en una conversación normal, común y corriente, pero cuando tenemos que hacer una lectura que es más o menos lo mismo de un cuento, de una historia, de un relato, de un libro, ¿no lo hacemos? ¿Por qué? ¿Nos da pena? No, no nos puede dar pena. ¿Vale? Entonces, reflexionen en eso. Cuando estamos haciendo una lectura de una de un libro, de una literatura, y eso mismo vamos a tener que hacer, fíjense ustedes, por ejemplo, en las lecturas de los comerciales a veces se pasan de ridículos los que hacen las voces, ¿cierto? Pero ahí están las voces. ¿Vale? Y escuchen ustedes los comerciales que aparecen en la radio y dense cuenta que hay algunos que hasta cambian la voz, ¿vale? Para poder hacer los personajes o, o, o poder desarrollar. Eso es lo que yo quiero que ustedes reflexionen. Métanse en el cuento. Métanse en el cuento. No les dé pena ni conmigo ni con sus compañeros ni con nadie. ¿Vale? Bueno. Ojo con la puntuación. Juan Pablo, está fallando en la puntuación, se está comiendo las pausas que deben ir. ¿Vale? Hubo un pedazo en donde dice que ahí tenía que hacer una pausa sentencia, ¿vale? Está terminó de coser o está cosiendo. Punto o punto y coma y continúa la lectura. ¿Vale? Y, y, y metas en el cuento. Suéltes, suéltense con la interpretación. Suéltense con la interpretación. Mm, creo que alcanzamos a escuchar a Ruiz Santiago. Ah, no, aquí no. Este es Antquino. Después seguiría Andrés Nieto. Sí, profesor. Tengo un, un poema de. de de Mario Benedetto. Solo que tengo la voz como fría. ¿Tiene la voz como fría? No, cómo no, fría. Ah, tiene la voz fría. Sí. Ausencia oh. de Dios se llama el poema. Bueno, lo de la voz si no me interesa, había que llegar preparado. Adelante, lo escuchamos. Digamos que te alejas definitivamente hacia el pozo de olvido que prefieres. Pero la mejor parte de tu espacio, en realidad la única constante de tu espacio, quedará para siempre en mí, doliente, persuadida, frustrada, silenciosa, quedará en mí tu corazón inerte y sustancial, tu corazón de una promesa única en mí que estoy enteramente solo sobreviviéndote. Después de ese dolor redondo y eficaz, pacientemente agrio, de invencible ternura, ya no importa que use tu insoportable ausencia. Ni que me atreva a preguntar si cabes como siempre en una palabra. Lo cierto es que ahora ya no estás en mi noche, desgarradoramente idéntica a las otras que repetí buscándote. Rodeándote, hay solamente un eco irremediable de mi voz como niño, esa que no sabía. Ahora qué miedo inútil, qué vergüenza no tener oración para morder, no tener fe para clavar las uñas, no tener nada más que la noche. Saber que Dios se muere, se resbala, que Dios retrocede con los brazos cerrados, con los labios cerrados, con la niebla como un campanario atrozmente en ruinas, que desanrada siglos de ceniza. Es tarde. Sin embargo, yo haría todos los juramentos y las lluvias, las paredes con insultos y mimos, las ventanas de invierno, el mar a veces, por no tener tu corazón en mí, tu corazón inevitable y doloroso, en mí que estoy enteramente solo sobreviviéndote. Listo. Sí, sí se le nota que tenía la voz fría, pero no solamente tiene la voz fría. Bueno, cuando volvamos a la segunda parte, va a volver a empezar, va a volver a leer usted. ¿Vale, Andrés? Sí, señor. Oh. Cortamos y en un minuto nos volvemos a conectar. Vale, profe.